Bueno, datos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad, vídeo bastante interesante. Y es que Minecraft le consigue hacer la competencia a Call of Duty, aunque todo esto pareciera increíble. Realmente lo es, ¿no? Minecraft ha batido todos los récords y en Xbox 360 pues vuelve a batir todos los récords. Y ni más ni menos ha sido uno de los juegos más vendidos, uno de los juegos más jugados multijugador. Y aquí sale la lista de lo más jugado en Xbox Live. Que vais a flipar con la posición, ¿no? Call of Duty Modern Warfare 3, Minecraft y Call of Duty Black Ops 2. Uy, Black Ops 2, ¿sabes? Black Ops. En el segundo lugar, Minecraft, como podéis ver, totalmente impresionante, la verdad. Se coloca por delante de Call of Duty Black Ops. Que eso, por eso nadie hubiera apostado y realmente ni Mojang se lo llega a creer. Realmente dicen en el Twitter que es la primera vez que un título de Xbox Live Arcade llega hasta el número 2, ¿no? Es totalmente impresionante. Y realmente toda la gente que mueve Minecraft, yo creo que ya debe preocupar bastante Activision y sus juegos online, ¿no? Ya sabemos que son géneros totalmente diferentes, ¿vale? Pero ahí nunca reside la competencia, ¿no? Reside en quién tiene un juego divertido. Realmente la gente va a ir a jugar un juego divertido, sea de coches, sea de fútbol, sea de lo que sea, ¿no? Si le divierte, pues va a ir a eso. Aunque haya jugado toda la vida Call of Duty, se pasa a Minecraft, ¿no? Realmente Activision debe estar muy asustada en estos momentos, porque imaginaros que han estado ahí siempre de los primeros y se les cuela Minecraft. Es algo para hacerte recapacitar, ¿no? Un juego indie, por así decirlo, independiente, de bajo presupuesto, en el que quizás superar un juego que te ha costado dinero, por así decirlo, más dinero desarrollarlo y tal, pues preocupa bastante, ¿no? Y no es para menos. Bueno, Minecraft se coloca ahí, en su guerra particular con Call of Duty, pues, que la verdad parece totalmente impresionante y la verdad es que llama mucho la atención en el mundo de los videojuegos. Yo creo que puede parecer una tontería para muchos, pero yo creo que marca un antes y un después en el mundo de los videojuegos, ¿no? Una pequeña anécdota para contar a nuestros nietos, nuestros hijos, de los que queramos, ¿no? Como un juego independiente de bajo presupuesto consiguió lograr derrocar al por así decirlo, superventas multijugador Call of Duty, ¿no? Y nada más, esto ha sido todo, chavales, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.